Record. Good morning, everybody. We start the class for today. Please open your book in the page number 113, unit 11 from your book. Okay? Unit 11 from your book. I am going to share with you that page. Wait a minute, please. Okay. Four. Fuzzy Wuzzy was a bear. Va a practicar esto un segundito, ¿sí? Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Okay, stop. Let's go, students. Here. Vamos para acá. Okay, you can see the book. ¿Puede ver el libro? Yes? Okay. Unit number 11, making money. Yesterday, we were talking about the job, we were talking about the employees and work, etc. And we have here three questions. Do you have much free time? ¿Cuál era esta pregunta, students? Who remembers? Do you have much free time? ¿Tienes mucho tiempo libre? ¿Tienes mucho tiempo libre? La siguiente era, ¿it is a good idea to work and study at the same time? ¿Qué pregunta? Es una buena idea trabajar tus amigos al mismo tiempo. Perfect. And the number three. What kind of part-time job would you like to have? ¿Qué tiempo te gustaría tener? ¿Qué clase de trabajo a medio tiempo o de empleo a medio tiempo te gustaría tener? Eso nos lleva acá. Do you remember that yesterday I told you you are going to answer this question? What kind of part-time job could you like to have? ¿Qué clase de trabajo a medio tiempo te gustaría tener? Este momento le voy a compartir el link. I am going to share with you this link. Open it, please. Ábralo. Lo va a abrir. Espéreme. Listo. En el chat está compartido. ¿Y qué vamos a trabajar? Pay attention to me. The question is, ok, ya estoy viendo que se están uniendo. Pay attention to these students. You are going to do like this. Go to the sticky paper o a la nota adhesive in Spanish. You choose a color, the color you want, it doesn't matter, no importa qué color elija. Write your name, pone un guión y pone, for example, usted ya debe haber venido pensando qué tipo de trabajo a medio tiempo quisiera tener. Me invento que yo voy a decir que quiero ser cuidadora de perros. Entonces, I am going to write first of all in English. Okay, first of all, in English, I say dog watcher. Porque estamos pensando en empleos de medio tiempo. Cuidadora de perros. Okay, dog watcher, guardar. Hago clic a un lado y ya tengo my sticky paper. With dog watcher, cuidadora de perros. Sí, a mí me aparece eso en mi pantalla y no me deja escribir. Don't worry, espérese un momento. Nadie puede escribir ahorita porque yo no lo he permitido todavía. ¿Por qué no? Porque primero, reglas básicas que no le debería ni decir, pero vamos a decirlas. It is not possible to change the color of different sticky papers, students. No me va a cambiar los colores de los sticky papers de los compañeros. No me va a cambiar el color de nada. Solamente va a hacer lo que yo le pido.
El momento en el que yo visualice que hay estudiantes, que no van a ser todos, pero hay estudiantes que irrespetan el trabajo que estamos realizando, automáticamente cierro la actividad y lo que voy a hacer es tomar evaluación a dictado de los diferentes empleos. ¿Ok? ¿Por qué se lo digo? Porque ya me pasó con un séptimo. No se pudo trabajar. Entonces, si no sabemos trabajar en cosas diferentes, en cosas interactivas, en donde es primordial respetar lo que los demás están haciendo, no podemos cambiar de actividades, ¿verdad? Ok, ahora sí le voy a dar acceso para que usted pueda trabajar. Solo una. You are going to write only one, students. Only one job. You are not lector, you are editor. Don't do it. Listo. Actualice y ya tiene el permiso para escribir. No pasa nada si el sticky paper queda encima de otro porque yo los voy a mover. Yo los voy a ir moviendo, ¿de acuerdo? Es más, I prefer you put your sticky paper down. Un momento. Who is moving the title? Teacher, ¿cómo puedo escribir? No puedo. Write in the sticky paper. Actualizarle la página. Actualícele, porque yo ya le mandé permiso. Refresh the page. Okay, ya. Okay. Thank you. Okay. You have 3 minutes, right? 3 minutes, no more. Okay. Luciana says, let me see, it is so tiny. Luciana Ibarra, waitress, mesera, correct. That is the way. Very good. Waitress, mesera, another one. Emily Cedeño dice, babysitter, niñera. Okay, you can say babysitter, you can say baby sister. Okay. Elian, waiter, mesero, correct. It is not the same waiter than waitress. They are different. Danae, work in a cafeteria. Trabajar en una cafetería, pero yo no le pedí dónde, le pedí un empleo, a job. You have to tell me a job. No el dónde, right? Ronnie, waiter, mesero, correct. Something else? Something else, Ronnie Mesero, Maite, good. I would like to care for pets. Cuidado de mascotas, okay? Lady dice, what it says? Ah, waitress, mesera, okay. Francis, cooking, cocinero, okay. It is possible. Saul, word the doctor. No, you have to say only doctor, for example, but being a doctor is not a part-time job. Okay, being a doctor is not a part-time job. Ser un doctor no es un trabajo de medio tiempo. So change it, Saúl, cámbialo, okay? Piensa en un trabajo a medio tiempo. I am going to erase this. This is not correct, Camila. Aquí dice, good like to baby sister. Si yo traduzco esto, vaya. Si yo traduzco esto, aquí dice, gustaría a niñera. No, no, no. Please change it. Emily Coque, baby sister, niñera. If you say sister, Emily, you have to put only one T. This is with double T. Cámbiale, por favor, está con falta ortográfica. Okay, time is over. Time is over, time is over. We have a lot, okay. We have a lot of this. Okay. Okay.
Ok. Ready, students. Ya le quité pues la acción de escribir. Vamos a ver cómo nos fue. Dígame. Ahí salió ese del acceso a caducado, entonces le pongo a volver a cargar, ¿no es cierto? No, yo le puse, yo le cerré. ¿Por qué le cerré? Porque ya vamos a ver cuáles son sus respuestas y no quiero que siga cambiando, ¿de acuerdo? Todos tuvieron tiempo para escribir. Espérame un segundo que le voy a pedir a mi hija que baje un poquito el volumen. Joana, bájale un poquito el volumen. Thank you. Ok, tenemos entonces, vamos a ver si se repiten, si no se repiten, cuán habituales o qué tan posible es de que sean trabajos de part-time, ¿ok? Part-time jobs. Wait a minute, please. I'm sorry. Reducir. That's right. Ok. So, dog, watcher, cuidadora de perros. It is possible. It is very easy and funny too. Waiter, dice Elian, mesero, correct. Pay attention to the pronunciation, students, porque luego le voy a preguntar qué nomás hemos puesto aquí. Vamos a ver esa memoria. Dana, baby sister, niñera, correct. That is correct. Ronnie, waiter, mesero. Vamos a ponerlo por acá. Waiter, mesero. Thank you. Emily says... Emily Sarmiento says, nurse, enfermera. Yes, it is possible. Una enfermera sí puede trabajar en part-time, right? Solamente por horas, se les llaman y todo lo demás. Pero para ser enfermera necesita estudios previos, ¿verdad? No es una carrera o no es un empleo que usted pueda tomar sin haber estudiado antes, right? Como por ejemplo, being a waiter, or dog watcher o baby sister. Para ser enfermera, si vas a necesitar tener conocimientos de enfermería, ¿ok? So that is so difficult for a student, for example. Un chico que está cursando los últimos años, it is not possible to have that job, ¿ok? Maite, I would like to care for pets. Cuidadora de mascotas. Yo creo que esa y la mía van juntas. Let's go there. Francis, cooking, cocinero. Yes, it is very possible. If you want, yes. Gabriela Ayala, veterinaria. It is possible to be a veterinary like a part-time job, students? What do you think? Creo que no, porque se necesitan estudios previos. Perfect, Emily. Necesita más que la enfermera, ¿no? Unos estudios ya no sería un part-time job. That is a profession, ¿sí? Esta ya es una profesión. So, I think no. I'm sorry, Gabriela. Goodbye. It is not possible. Camila, babysitter, niñera. Ya tenemos por acá. Correct. We have another babysitter here. Emilia Sánchez, cook, cocinera. Correct. Where is cocinera? Ya teníamos. Here. Ready. Dana Satama dice, what did it say? Elder caretaker, cuidadora de ancianos. Yes, it is possible. A veces necesitan compañía más que nada, ¿no? Martín, math teacher. It is possible to be a math teacher. Yes, it is possible. For example, there are a lot of students that have a good degree of math. Tienen una buena nota en matemáticas, son muy buenos en matemática y pueden enseñar pues a sus compañeros, a los amigos, a niños más pequeños. It is possible to be a math teacher to part-time, okay? Tutor more. Más que profesor, pues un tutor, ¿no? Stephanie Padilla, baby sister. This is not correct. You can say babysitter like this, or you can say baby sister with one T, okay? With a T. But no, babysitter. Ah, no, it is correct. I'm sorry. Yo estaba equivocada. Baby sister. Gabriela Domínguez, I would like to sell food. Vender comida. Good.
That is a good thing. It is possible to do that. Ada Bella, work in a store. Trabajar en una tienda, correct? This is correct. Lady, waitress, mesera. We have mesera, right? Pero tenemos mesero, no mesera. Ronnie tiene waiter aquí y tenemos waiter acá. Entonces vamos a poner mesera por acá. Lady, me ha puesto el super sticky paper. Ok. Here. We have... ¿Qué dice aquí? Work in a cafetería. Trabajar en una cafetería, correct. Pero eso, ¿será lo mismo trabajar en una cafetería que ser mesera, students? What do you think? No. No. No? Depende, ¿no? It depends on. Luciana Ibarra, waiter, mesera, correct. Esta ya teníamos por acá. Ya se fue para abajo. Emily Cedeño, babysitter, niñera. Where is the babysitters? Here. Vamos a ver si hay más por abajo o si hay. Trabajar en una cafetería. Ya tenemos espacio. Emily Coque, baby sister, niñera. Correct. It is here. Christopher Luz Uriaga, be a cook, cocinero. Good. Cocina, dice. Ah, no, Cristina, wait. Waitress, waitress, mesera. This is here, waitress. Pero vamos a abrirle porque quedó primerita. Ready. Micaela, waitress, mesera. A lot of waitress here. Minga, waiter, mesero. Where is mesero? Here. Ariana, I would like to be an veterinarian. Chicos, ¿me están escuchando? Yes or no? Se fue la luz y regresó. Se fue la luz, se me fue la luz. Yo también, pues. Hello, students. Hello, teacher. Hello. Se me fue la luz. Se me fue la luz, students. Sí, porque se estaba congelando su pantalla. ¿En serio? I'm sorry, I'm sorry, I'm so sorry. Ok, let's continue, students. Lo bueno es que se fue de una y regresó igual de una. Ok, we're here, right? Estamos por aquí. ¿Puede ver ya mi pantalla? Yes, teacher. So, you have 1 minute. Tiene un minuto para observar y tratar de aprenderse los más que pueda. The jobs you can. Teacher. 30 seconds. Y luego voy a preguntar. What happened? El mío faltaba. ¿El suyo faltaba? ¿Dónde está? Where is it? Ya lo puso justo cuando se le fue la luz. Ah, I'm sorry. Pero yo le puse, veterinaria. O sea, ¿veterinaria? De veterinaria. Ok. Me encanta la veterinaria, o sea, me encantaría ser ayudante, pero a mí me gustaría en un futuro ser una gran veterinaria. Veterinaria, ok. I don't know, it is not here. Pero es un buen empleo de part-time. It's a good part-time job. Ok. Veterinarian say. Ok. Ready, students. 10 seconds. 9. 8. 5. 2. 1. That's all. Goodbye. Ok. Let's go. Sin ver. Sin ver. Vamos a ver. Vamos a ver a quién. Cristina Figueroa, ¿cuáles se acuerda usted? Ay, dice la Cristina justamente. Vamos a ver, Cristina, voy a dejar de compartir para yo poder ir mirando si tienes o no tienes, o si le atinas o no. Deja de compartir. Listo, ready, Chris. ¿Cuáles te acuerdas? Cristina, nothing.
¿Y ahí me escucha? Yes, yes. Yeah. Waitress. Waitress, correct. What is waitress, Cristina? Mesera. Correct. Very good. Another one. Math teacher. Okay, teacher, math teacher. What is math teacher? Profesor de matemáticas. Okay, you have two. Another. Yo no me acuerdo más. Your memory. Verás que el número que me digas es el número de puntos que te sacas. Ah, entonces. Entonces ahora sí voy a pensar, dice. Cook. What is cook? Cocinera. Perfect. Three. You have three. Another. Ay, Dios. No. Time. The time is over. You got 3 points. Let me see another one. Please help me. Emily Cedeño. Emily. Espéreme un ratito, dice, déjeme ver. Okay. Que sería enfermera, baby sister, niñera. Working in the story, creo que era trabajar. Working in the story, ¿qué eres, princesa? ¿De momento que no? Trabajar en una historia, dice. Ser princesa de cuento, dice. No, esa no estaba. A ver, baby, ¿cómo se dice? 5, 4, 3. No, ya no me acuerdo, Ticho. Claro. No es que te presione, pero no tenemos el tiempo del mundo. Ok, you have two. Vamos con los que alzaron la mano. Emilia Sánchez, go. Waiter, babysitter, enfermera. A ver, aguántame que me estás dando todo en desorden. Me dices waiter, babysitter, enfermera. No, perdón, nurse. English es and que, Spanish. Ay, pero en inglés. Repeat and repeat. Perdón. A ver. Waiter, nurse, babysitter, cookie. Pero ¿y el significado? Oye, tienes cola, hija. Ah, no, ya lo vi. Es un gato. Ok, va. No. Repeat. Último chance. Waiter, mesero. Babysitter, okay. Niñera. Nurse, enfermera. Cooking, cocinero. Ok. Caretaker, cuidadora de ancianos. Ok. Y working, store, trabajar en una tienda. Y ya. Start working. So, esa no cuenta. You have 4. Y la última persona es Saúl Vallejo. Go. Elder, care, take, cuidadora de ancianos. Pero sin leer es la cosa, oye. Sin leer, pues. Ok, me dijo uno. Elder Taker, cuidadora de ancianos. Y de ahí toditos que se dieron cuenta que podían ver en su próxima página, en su propia página me alzaron la mano. Así es que eso no vale. Ok, my dear students. You have to remember, students. So, I want you to remember this job for time. Porque luego le voy a hacer practicar, luego le voy a hacer que me dé una pequeña evaluación en quizzes de este new vocabulary, right? So, téngalo presente, no pierda este Jamboard, porque seguramente en otra clase trabajaremos en una nueva página. ¿De acuerdo? Good job, students. Thank you for all. Gracias por trabajar con respeto. No tuvimos ningún problema. Cuando trabajamos así, pues yo me puedo traer diferentes técnicas para trabajar con usted.
cuando no se puede trabajar, pues lamentablemente hay que suspender, pero lo hemos hecho perfecto, lo han hecho muy bien. Ya vendré con otro nuevo cuando terminemos el Jamboard, vendremos con otro nuevo y así es lo que nos queda del año, ¿de acuerdo? Good job. So, let's go to the book, please. Vamos a trabajar rápidamente en el libro. Me cambio al libro, 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 libro. Page number 114. Página 114. 114. Unit number 11. Page 114. Eso, aquí estamos. So, let's go. Dice, expressions to learn. Aquí tenemos expresiones. Lo que no les había dicho. ¿Qué vamos a hacer en esta unidad? Practicar más que nada lo que es present, simple present. So pay attention always in the structures, in the questions, in the verbs. Ok, so let's go quickly. Vamos a ir rápidamente que esto solamente lo vamos a llenar. Pay attention, please. Luego me dicen qué va. A, B, C, D, etc. Go. Unit 11. Expressions to learn. Number 1. Part-time jobs. Do you have a part-time job? Yes, I work in a restaurant. Number 2. Bosses. What's your boss like? He's great. I like working for him. Number 3. Good points. What's the best thing about your job? The people are fun to work with. Number 4. Bad points. What's the worst thing about your job? I don't like working at night. Okay, perfect. Vamos a ver, Martin, help me please. Martín Cadena, number 1. Number 1, the letter C. Number 1, the letter C, okay. Number 2, Martín. Letter A. Ok, wait a minute, please. Espérame un segundito que no lo puedo hacer. Number 1, the letter C. Correct. Number 2, repeat. The letter F. Number 3. Number 3, the letter A. Correct. And number 4. Letter D. The letter D. That's right. Correct. Do you have a part-time job? ¿Tienes un trabajo a medio tiempo? The letter C. She is... the letter C, yes, I work in a restaurant. Sí, trabajo en un restaurant. Bosses, bosses means jefes, tenga la bondad de poner ahí. Jefes, bosses, jefes. What is your boss like? ¿Cómo? Cuando yo pregunto what, and in the end, like es cómo. What is your boss like? ¿Cómo es tu jefe? He is great. I like working for him. Es grandioso. Me gusta trabajar para él. Good points. Puntos buenos. What is the best thing about your job? ¿Qué es lo mejor? The best. Lo mejor. ¿Qué es lo mejor sobre tu empleo? The people are fun to work with. Es divertido trabajar con esas personas. What is the worst? Worst. Escriba worst, significa lo peor. The best, lo mejor. Escribirá, por favor. And the worst, lo peor. What is the worst thing about your job? And says, I don't like working at night. No me gusta trabajar en las noches. Okay, my dear students, it is time to go. Nos vamos a quedar hasta ahí. Do you have any questions, students? No? Yes or no?